5 de julio, que era el cumpleaños de mi señora, teníamos un amigo que trabajaba en el Banco de la Nación, jefe del Banco de la Nación era, y le invité por esa ocasión. Y ahí me propuso él, pues, de que, ¿por qué no hago aparecer una danza? Y lo ideal sería Majeño, me dice, no. Ya listo, ya encantadísimo, acepté. El día 7 se reúnen en la casa, es a caballo, realmente a caballo. Los que no pueden, ya que a pie nomás. Antes era, por ejemplo, las señoras nos acompañaban así nomás. Ajá, y las señoras por delante con sus vestimentas, los varones en caballo, bien cambiados. Llegamos a la plaza, hacemos un recorrido hacia arriba, hacia el norte, regresamos, saludamos a la Virgen en la puerta y en los bolsos que llevamos, ahí también tenemos dulces así para repartir, o sea, para tirar al público que están expectando ahí. Por 3 años habíamos suspendido nosotros la danza, como nadie quería hacer, ahí quedó pues. Después de 3 años, había una señora que hizo de prioste mayor, y dijo, ¿por qué no hacemos reaparecer Majeño? ¡Ay, qué lindo sería Majeño que está aquel! Pero encárgate, pues, señora Filomena, que está aquel ya. Desde esa fecha, ahora, hasta aquí te están de los años los compañeros majeños para seguir adelante con la danza. Cada 2, 3 personas a las tiendas, a las cantinas, ¿no? A tomar, digamos, una cervecita así, para hacer un número ahí de que toca la banda de medio de la plaza y tenemos que salir. Todos tenemos que salir, o sea, haciendo un número, pero que no es verdad, ¿no? Algunos haciéndose cargar. Eso es, se ve bonita ahí, pues, en la población. Y todo eso pasa el día 9. Después termina, cargamos la Virgen, bailamos, nos vamos a almorzar. Ahí termina la fiesta ya con la jarana.